Mesa con Andrea, con Tamara, con Victoria y por supuesto seguimos hablando de los premios Oscar. Estoy muy seria hoy. ¿Seria estás, Andrea? Sí, estoy muy seria. Porque... ¿Por qué? Ni una sonrisa tenemos. No, no, no. La pregunta no. Es que se preguntan muchos argentinos en este momento. ¿Cuánto se te va a curar? No, Andrea Taguada, ¿comió salame y queso anoche en sándwich de pan francés? Te lo juro que sí. Ah. Eso es una gran alegría. No era pan francés, sino era una tostada. No, era pan francés. Era el pan francés. Claro, capaz pan, que por eso. Salame. Che, tengo como los pelos húmedos. Sí, pero es porque no saliste por de la pileta. ¿Por qué? Si está fresquito hoy en la ciudad. Porque saliste de la pileta. Mirá, Vicky, se vino con la malla puesta. Pero directamente se va a tirar que, al agua. Pero sacaste el que vine. Así. Pero escuchame, claro. Acá te metés a la. Es que yo no sé cabeza. Si las chicas de vestuario me permiten hacer el programa sin el saco. Ah. Porque viste que ellas arman el look y se toman un trabajo. No, pero. Y una no puede venir y desarmarlo así como. No, ¿es verdad que de acá te vas a la pelopin de leche? No tengo pelopincho, pero yo con ya una ducha fría es suficiente. Estamos, ¿no? Sí. Luisita me pidió bañarse, se bañó ya de la noche y yo de la mañana me pidió bañarse de nuevo. Eso es un montón. ¿Cómo te dice? No, directamente va y se mete adentro. Ah, se mete adentro. ¿Qué niño se quiere bañar solo con este calor? No, solo con este olvidate, calor. Olvidate. Tremendo. Bueno, muy bien. Vamos con los Oscars. Vamos con los premios Oscar. Noche difícil. No, yo siento que dormí con todos ustedes. ¿Por qué? Sí, porque ayer mirábamos la ceremonia por la televisión, por la compu, desde el celular, cada uno la seguía como podía y nos íbamos mandando mensajes. Es verdad. Bueno, eso, bueno, ¿cuánto falta? Ya pasó. El otro estaba en la cancha y dice, ahora estoy yendo a sintonizar. Estábamos todos... Estaba enojada ayer, estaba. Ah, enojada, Andrea estaba enojada, indignada. Mandamos el mensaje. Bueno, vamos a hablar de Argentina 1985, que estaba nominada a los premios Oscar como mejor película internacional. El Oscar lo ganó sin novedad en el frente, la película alemana de la que hablamos el viernes. Sin embargo, para nosotros, ellos ganaron porque son lo más. Sí. Y ya vienen haciendo un recorrido espectacular. Vamos a recordar este momento. Presten atención a los presentadores de la terna, que eran nada más y nada menos que Antonio Banderas y Salma Hayek. Miren las caras a ver si se pusieron contentos o no con el resultado del premio. A ver. Nominadas en esta categoría vienen de Argentina, Polonia, Bélgica, Argentina, Irlanda y Alemania. Aunque estos cineastas sean de distintos países y culturas, han demostrado que el idioma de la narrativa es universal. Estos son los nominados a Mejor Película Extranjera. From Argentina. Argentina 1985, directed by Santiago Mitre. From Belgium, Close, directed by Lucas Daunt. From Poland, Io, directed by Jerzy Skolimowski. From Ireland, The Quiet Girl, directed by Colm Burray. And the Oscar goes to Edward Berger, All Quiet on the Remisión número 66 de Alemania, 21 nominaciones, cuarto Oscar ganado para Alemania. Impresionante producción. Ganador con menos onda, o sea, claramente no estaba contenta con el resultado. Y Antonio da vuelta la cara. No, me encantó. Esa es la clase de latino que queremos, somos una gran comunidad, ¿entendés? Somos una gran comunidad y nos apoyamos unos a los otros. Estoy segura que si hubiese sido Argentina no lo hubiese anunciado así. ¿Vieron cómo lo anunció? Pasó como... Menos gracia, sí, imposible. Nada, la amamos. En Twitter se armó, imagínense, Salma, te queremos. Estábamos todos contentos. Como había anunciado que Argentina no había ganado, había ganado sin novedad en el frente, una película que está disponible en la plataforma Netflix. Netflix, gran ganadora en esta categoría, porque es digamos, una película producida por Netflix que está ahí disponible para que la vean. Una película... Sin novedades en el frente, que es una película que habla sobre la guerra, está ambientada en el final de la Primera Guerra Mundial, está basada en un libro, se hizo la primera película en 1930, después hubo una segunda versión en 1979 y esta... Ganó una remake. Enojada. Y esa era la indignación, hashtag indignación, de Andrea Taguada y de muchas personas, porque yo la verdad que no podía despegarme de Twitter, y es tipo, estoy indignada, que ganó una remake, bueno... Es lo que votó la academia. También en un momento del mundo muy,
muy especial, ¿no? Con una guerra como la de Ucrania, lo decías vos ayer en Hubo discursos que hablaban sobre la guerra de Ucrania, sobre la ocupación de Rusia en Ucrania. Y bueno, es una película que habla sobre la guerra y el daño humano que hace la guerra. Yo no sé si que fue una decisión política de la Academia, digamos, cada uno que votaba, pero para mí tiene sentido sí, que haya sido un guiño a, miren lo que está haciendo, lo que hizo la Primera Guerra Mundial es lo que está haciendo, lo que está pasando ahora en otros países del mundo. Sí, sí. La película obviamente tiene un despliegue técnico impresionante. La fotografía es muy buena. La fotografía es excelente. Las actuaciones son muy buenas. Y la verdad que es... es una película bélica. Sí, tenemos acá tenemos el trailer, avances que los pasamos el viernes, pero podemos recordar sin novedad en el frente la película que ganó a mejor película internacional en estos premios Oscar. Meister Paul Bäumer. Möchte noch nicht loslegen. Sind jetzt an der Westfront. Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Der Menschlichkeit. Ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions. Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich in den Krieg ziehe. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach, Paul. Ja, wenn wir nach Hause kommen. Schließen wir Frieden. El Frente, una película que pueden ver, dura más de 2 horas. Es una película que muestra la vida de un joven que va con todo el entusiasmo a la guerra. Al principio parece que se va de viaje egresados. Él está, porque viste, está absolutamente convencido en la misión en la que estaba yendo. Termina en un frente que es parte de la ocupación de Francia. Un frente en el que están mucho tiempo y logran avanzar muy poquito. Y bueno, de alguna manera lo que muestra toda esta película es la cantidad de muertes para... Por nada. Pues, decir, nada. No tiene sentido esto, no tiene sentido. Bueno, 17 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial y 21 millones de personas heridas. Es una película que habla de otros tiempos, pero como hay guerras en este momento en el mundo, por eso decimos que puede tener, también es un voto político para apoyar una producción y enviar un mensaje. De alguna manera que los Oscars siempre están llenos de mensajes. Históricamente. Sí. Y yendo puntualmente a la historia de estos amigos que van al frente, tiene mucho de sentimental, ¿no? En medio de esa guerra inútil, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a volver a Argentina 1985, a los productores, a los actores que fueron hasta Los Ángeles, que estuvieron ahí en la premiación, que también disfrutaron. Y acá tenemos las palabras de Ricardo Darín. Como lo vivimos todos, una especie de... Nos habíamos dado mucha manija, todos se dieron mucha manija y fue una especie de decepción, pero ganó una gran película. Se sabía, ¿no? Estaba dentro de las posibilidades. Sí, claro. Siempre, todos estaban en las posibilidades. Claro. ¿Cómo fue el momento ese de estar ahí en la ceremonia? No, me confundió un poco la llegada de Antonio y de Salma, porque hasta ahí sabíamos que estábamos mal. Claro. Pero cuando lo vi a Antonio y a Salma dije, ¿será que...? Pero los que están invitados a presentar un premio, claro, están invitados de hace mucho tiempo atrás. Claro. Y la votación. Esa alta dosis de latinidad me hizo dudar. Pero enseguida miré hacia un costado, vi a un camarógrafo que estaba apuntando a Berger de All Quiet, claro, y dije, ah, no. Porque, viste, es como los Martín Fierro. Sí, ya están de acá. Todos a la mesa. Sí.
Y pero todo bien, es así, es parte del juego. Ganás o perdés. Mientras estábamos saliendo hoy, y estos días que estuvimos saliendo, decíamos que todo el equipo está contento de que hicieron todo lo que pudieron en el acompañamiento de la película. No, hicimos más de lo que pudimos. Claro, que le pusieron toda la gana. No, hicimos más de lo que pudimos y hicimos un camino glorioso. Nosotros ganamos el Goya, ganamos el Golden Globe, ganamos premios por todos lados, la gente abrazó y adoró la película. Esto es una instancia en donde quedan cinco y bueno, la moneda cae para un lado o para otro y es así, hay que entenderlo. Qué groso que en un momento en el que claramente, porque se habían dado manija, debes de tener un montón de sentimientos encontrados, igual hablando y valorando su película. Recordemos, Darín no solamente es el protagonista de Argentina 1985, sino que es uno de los productores. Exacto. Y qué lindo, ayer recordaba a Darín en un momento, le hacen un... Viste, claro, a vos, para nosotros acá Darín es reconocido, Peter Lanzani, pero ahí en la alfombra roja hay entrevistadores de todo el mundo, que algunos capaz no tienen ni idea quién es Peter Lanzani y quién es Darín. Y le preguntan a Darín, le piden, viste, te piden, ¿puedes introducirte al público? Le hace una periodista extranjera y él dice, Darín dice, él es Peter Lanzani, uno de los mejores actores argentinos, y yo estoy acá acompañándolo. Es un momento. Ah, muy bueno. Claro. Era la periodista obligada cuando entraban a la alfombra. Sí. Que no conocen absolutamente a todos. Me quedé con algo que decía Ricardo Darín, digo, parte de su decepción, porque es verdad, en los premios, cuando estás nominado a algún premio, vos estás mirando y ¿dónde va la cámara? Porque hay cámaras que el público no ve, claro. Va a tomar a la persona que van a decir que es la ganadora. Y él se da cuenta, Ricardo, que bicho, mira y se da cuenta que la cámara no está llegando. No estaba llegando. No estaban ellos y ahí se da cuenta que no. Pero claro, es verdad que Antonio Banderas y Salma Hayek, o sea, dos latinos. Aparecen, claro. Claro. Este es un guiño, sí, para nosotros. Claro, pero bueno, parece que son convocados mucho tiempo antes. Claro, yo me quedé con una frase de Ricardo Darín. No hicimos lo que pudimos, hicimos más. De lo que ni hablar. Sí, es verdad, el esfuerzo yendo hecho a todos lados, de aquel primer festival, sí, a todos. Y tengamos en cuenta, yo no sé, no tengo acá los números, me gustaría después buscarlos, el presupuesto de una película y de otra, digamos. Acá, claro, lo único que une estas películas es que son internacionales. Después, claro, te encontrás con una, exacto, diversidad muy grande de posibilidades, claro, de nivel de producción. La verdad que si no ves en el frente, vos ves la fotografía, las bombas, tipo todo, decís, bueno, acá hay mucha plata. Y cuando dice ganamos todos, realmente la cantidad de gente, no solamente en nuestro país, que vio la película, yo siempre voy a lo mismo, que la estén dando en los colegios secundarios a la película. Y la van a dar. Para explicar el tema, la van a dar. Exactamente, bueno, sí, queda como parte de la, sí, currícula, ¿viste? Absolutamente. Y que en el mundo también se vea, en un momento muy difícil del mundo también, me parece ya haber ganado, por supuesto. Bueno, quien ayer estaba muy emocionado antes y que después también habló con la prensa fue Peter Lanzani. Compartirlo con amigos, me parece. Cruzarse con gente, charlar, hablar de cine, fue una experiencia muy linda. ¿Lo más flashero de personajes que pudiste ver, que pudiste contactarte? No sé, un montón, todos, estaban todos. Charlar con un montón de gente, que yo, Spielberg, Del Toro, no sé, un montón de gente. ¿Pudiste tener un mano a mano con ellos? Sí, charlar un poquito, por lo menos, en algún momento, con algunos, un ratito. Después a otros es imposible, pero todo divertido. ¿Qué es lo mejor que te deja la experiencia de Argentina 1985, que hoy cierra un ciclo, se abrirán otros? No, muchos aprendizajes. Creo que es una película necesaria, que va a seguir dando mucho de qué hablar durante los años y nosotros estamos felices de la experiencia que vivimos. Ayer en Twitter ponían, de casi ángeles a los ángeles. Peter Lanzani. Claro. Ahí, que estaba muy emocionado por estar por primera vez en los premios Oscar. Y la verdad que es un gran actor y es joven y tiene un carrerón. Así que lo queremos mucho. Lo queremos mucho a Peter Lanzani y le mandamos un abrazo enorme en este momento. Y también, cuando sí estaban más contentos, entusiasmados y admitieron nerviosos, fue la alfombra roja cuando entraron, cuando llegan, claro, cuando todavía estaba todo por verse. Ahí estuvieron Santiago Mitre, Peter Lanzani y Ricardo Darín hablando con Axel Kuchevaski. Una lágrima, porque sé que al ratito vamos a ver qué pasa, pero no se despertaron hoy queriendo pincharse todo el cuerpo y decir, estamos aquí, es real esto que está pasando. No, pero tenemos conciencia de eso así en forma paulatina todos los días.
Anoche tuvimos un cierre con todo el equipo, en la casa de una amiga, de Bárbara, y fue un momento formidable, porque en realidad hacía mucho tiempo, desde Venecia, creo yo, que no estábamos todos juntos, todo el equipo, y fue glorioso, glorioso. Y cantamos. Cantamos y llorando. Ya que lo mencioné. Y no fue muchachos la que cantamos, cantamos otra. Cantaron otra. Yo lloré un poquito hoy. Oigan, ¿también lloraste? Un poquito lloré. Yo también lloré hoy, ¿eh? Es mucha emoción estar acá. Es muy fuerte. Es demasiado. Oigan, y también contar con el apoyo de Scaloni hoy, de Messi, Salma Hayek. Sabés que llegamos en las camionetas que nos traen. Y nada, tuvimos que esperar un poco porque no habían abierto todavía la alfombra y más. Y nos sorprendió que en la vereda de enfrente había un grupo muy grande de argentinos, todos gritando y saludándonos. ¡Vamos por la tercera! Con camisetas de la selección, fue muy genial, muy genial. ¡Qué locura! Muy lindo, muy lindo. ¿Y qué hacemos? Nada, ahora esperamos. Ahora dejamos que caiga la moneda, que ya está en el aire. Está en el aire la moneda, hay que esperar que caiga. De verdad, uno que los conoce, y los conoce hablando en público y todo, se los notaba que estaban en una, ¿viste? Como se dice ahora, estaban nerviosos, estaban ansiosos, con muchas emociones, porque los que los seguimos en redes sociales vimos cómo es verdad. La noche anterior, Bárbara es Bárbara Muschietti, de los hermanos Muschietti, los cineastas, los directores de IT. Que los invitaron, ella les hizo una torta con la fotografía de la película, con el banner de la película, una torta, comieron, brindaron, son varios días y es el final de alguna manera de un recorrido de esta temporada de premios que ya lleva muchos meses, muy intenso, muy cansador, pero también muy gratificante. Y muy siempre en equipo, lo que ellos siempre remarcaron. Yo no sé si en otros casos de otras películas nuestras que han llegado, había un equipo tan cohesionado, tan juntos todos, yendo, como decía Ricardo, desde Venecia hasta ahora pasando por un montón de lugares, incluso ahí en Los Ángeles estando juntos, cenando todos, cantando. Claro, es que no es gente que se reunió para esta película, que en muchos casos se conocen hace muchos años, vienen trabajando hace mucho tiempo juntos y ahora con el esta chino película no estaba, ¿no? Logran. No, el chino no estaba. Debe estar trabajando, a mí lo que me encantó es el apoyo de los argentinos afuera, típico de los argentinos, y que llegaron re temprano, mis amores. Se tuvieron que quedar esperando ahí para que abra la alfombra. En la camioneta, claro. Pero la ansiedad. Vamos por las dudas más temprano. Por las dudas. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, por supuesto que sí. Vamos con los looks. Así es. Parece? Vamos a repasar los mejores looks de la delegación argentina. Y es por eso que vamos rápidamente con Ricardo Darín. Fíjense el look de Ricardo Darín, que me pareció bastante acertado, bastante acertado, claro. Sobrio, prolijo. Smoking. Ah, bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla, no entendía. Una camisa blanca, un saco negro, fíjense, el moñito, esas gafas, espectacular, bien de hombre. Espectacular, ahí me gustaron. Bueno, ahí está bien, también está, por supuesto, presente Florencia Bass, su mujer, un gran sostén de Ricardo Darín. Bueno, y acaparó todas las miradas con ese vestido que recién. Creo que Ricardo era etiqueta negra y ella Bomparola. Bomparola, bueno, exactamente. Evangelina Bomparola, con ese vestido divino, color verde esmeralda, escote en B y mangas, como podemos ver, como se usa ahora. Decía mi abuela, tres cuartos. Ay, tiene brillo. Manga tres cuartos, claro, perfecto. Sí, la verdad me parece espectacular esta pareja, muy acorde a la ocasión, no sé qué les parece a ustedes, pero me parece que estaban como sobrios, pero a la vez muy elegantes. Sí, a él le queda muy lindo ese color. Y nada estrafalario, ¿se dice? No, y a él el smoking le queda pero pintadísimo. Espectacular, y los lentes que fueron todo. Y los lentes también, es verdad. Vamos ahora a repasar a el look de Santiago Mitre y Dolores Fonsi, que también estaban súper elegantes. Él luciendo, como pueden ver, se veía ella, como pueden ver, un look muy parecido al de Ricardo Darín, ¿no? Sí. Más cerrado el saco. Sí, sí, y fíjense ella, no, la verdad que Dolores Fonsi. Ahí estaba bajando la camioneta que decían, ¿no? Divino. Impecable. La diseñadora fue María Goroff. Bueno, que ella siempre elige a María Goroff para todas, para todos los premios y para toda la. Sí. Es para como muchos. Su cábala también, de alguna manera. Sí, sí, para muchos eligió María Goroff y en este caso el vestido es como un homenaje a la época de las divas de Hollywood, así ¿no? Así es. Mucha sirena, hubo mucho vestido sirena. El peinado, y con el peinado también. El peinado, este vestido tiene que ver con la sostenibilidad, la sensualidad y la elegancia. Apa. Esto es lo que decía el eslogan
de la marca. Tiene el escote corazón. ¿Vieron que es diferente el escote? Sí. No es en B, sino más bien en corazón. Con un tajo que se le veía la pierna, muy sensual, pero como... Y dejaba verle también un tatuaje. Exacto. El tatuaje. Sí. Y me gustó también porque estaban como muy sobrios y muy acordes a Ricardo Darín y Florencia Bass. Vieron que estaban como engamados, tenían como... el mismo estilo. El mismo estilo, exactamente. Y con anteojos negros. Yo no sé si fue la joda de anoche. No, pero estaban todos... Sí, a mí me gustó también. La primera vez piensen que la alfombra roja empieza cuando ya es muy de día, pues ya son 5 horas menos que acá. Claro, un 6 de día. Entonces allá, no sé quién me dijo, ¿por qué con anteojos negros? Le digo, bueno, quizás allá todavía hay sol. Sí, claro, sí, había sol, había claro. Sol. Y después es la fiesta, la comida y todo. Claro, me gustó que el look de Dolores era bien clásico, pero después lo rompió con uñas negras. Y sandalias negras. Con los tatuajes, era como que lo roqueaba de alguna manera ese vestido diva de Hollywood. Sí, y no sé si a ustedes les pasa, pero esta foto, ¿no es parecida a Marilyn Monroe? No sé si vieron la película. Sí, bueno, el vestido. Cuando baja con los lentes, el peinado. El vestido me dio así. Sí, tal cual. Una visualización de Marilyn Monroe. ¿Estás ahí? Bueno, vamos a ver ahora a quién. ¿A quién? A Peter Lanzani, que fue solito. Peter no sé si está en pareja o no, pero ahí lo vemos. Muy acorde también a Santiago Mitre y a Ricardo Darín. La diferencia es que Peter le agregó una florcita. Uh-huh. ¿Ven? Ahí al costadito. Sí. Uh-huh. ¿Es una pique o es una flor? Pregunto. Es un pin. Es un pin. Es un pin. Que simula ser una flor. Ok. Y es con strass. Brilla. Divina. Divino. La verdad que muy espectacular. Me gustó la camisa que tenía los botones negros, al igual que el saco, porque generalmente las camisas blancas vienen con blanco, ¿viste? Es verdad. Y lo que tenía, el detallecito este también de la camisa, un galán Peter Lanzani, realmente un gran actor. Y me encantó lo que dijo Vicky con respecto a Ricardo Darín, ¿no? Que le dijo, bueno, vengo a acompañar a este actor que... No, muy, muy espectacular. Bueno, estos fueron los looks de la delegación argentina. ¿Les pareció? ¿Con qué vestidos se quedan? Sí. ¿Con qué smoking se quedan? De Rocha era el de Peter. Sí. El traje. Sí. Ajá. ¿Y con cuál se quedan? Yo con Dolores. A mí me gustaron los dos, ¿eh? Las dos parejas. Pero digo, el vestido, más el de Florencia Bass o el de Dolores Fonsi. No, ¿sabes que los dos me gustan? Los dos. Los dos con su estilo. Los dos a la final. Los dos a la final. Y smoking, a mí me gustó el de Peter. A mí me gustó el de Peter también mucho. Me gusta ese detalle de los... A mí el de Santiago Mitre, porque tenía como un saco cruzado, me parecía más original. Más canchero. Perfecto. Bueno, vamos a ver... Cada uno juega de manera, supuesto. Pero estaban espectaculares, eso no cabe ninguna duda. Vamos a ver ahora, si les parece bien, compañeros y compañeras... El eco de las redes sociales, ¿no? El eco en realidad de los premios Oscars en las redes sociales. Y comenzamos de esta manera con un posteo de Axel Kuchevatsky. ¿Cómo es? Kuchevatsky. Porque viste que a veces uno le dice. Bueno, Axel. El Axel. Que dice lo siguiente: gracias por tanto amor, tanta pasión y por dejarnos contar una historia tan maravillosa, relevante y por sobre todas las cosas, nuestra. El de Argentina, 1985, es un viaje alucinante y una forma de buscar construir una memoria colectiva. Este agradecimiento es infinito. Y ahí estamos viendo el banner de la película 1985, este banner también que estuvo en la torta del festejo del día de ayer. Un banner que, te digo sinceramente, dice mucho, ¿no? Sí, ya claro. La fecha en grande dice mucho. Bueno, este fue el posteo de Axel Kuchevatsky. Bueno, chicos, Kuchevatsky. Listo. ¿Les gustó? Me encantó. ¿Estuvo Me muy bien o estuvo no? Muy bien, claro, estuvo bien. Claro. Santiago Mitre, por supuesto, el director, también posteó en las redes sociales y vamos a ver lo que decía. Ahí está. Está muy gracioso, lo vi al posteo este. Es muy gracioso con la L de loser, ¿no? Obviamente que hizo una broma y se lo tomó con mucho humor. Los tres marcando la L de loser en la frente. Y dice lo siguiente: junto a Dolores Fonsi y Axel Kuchevatsky hicieron con la mano el gesto de loser. Y nosotros también. Bueno, ahí estamos viendo entonces. Igual me parece muy gracioso que se lo hayan tomado así con tanto humor. Sí, por supuesto. Pero porque es parte también de la Argentina. Es que ¿no? llegar ahí ya es haber ganado, digamos. Pero por supuesto. Una ceremonia donde está lo mejor de la industria cinematográfica estadounidense y parte y un de lo mundial, de... ¿no? Claro. Un poquitito de lo otro. Y yo ayer decía, no es lo mismo haber perdido con Alemania que haber perdido con Francia.
Yo no quería... Para mí, futbolísticamente hablando, hubiera odiado si hubiéramos perdido con una película francesa. Perdona a los amigos franceses. No había igual, así no había, que... ¿viste? No había, no estábamos. Pero muchos en Twitter también hablaban de la última vez que perdimos una final con Alemania. Yo automáticamente pensé en eso, sí, automáticamente. Porque también todos, incluso ellos, incluso también Messi con su posteo, Scaloni con su... Todos fuimos llevándolo a lo que pasó con la escaloneta, lo que pasó con Argentina. Pero escúchame, si fueron, la tercera. Fueron a saludarlos ayer con las camisetas a la puerta de la alfombra roja. Con un vestido celeste o uno blanco con joyas celestes, te lo juro. Hubiera ido. Puede ser. Sí, hubiera. Es verdad, sí. Buena idea para la próxima. No, o el pin de Peter Lanzani con la banderita. Nada, no, qué sé yo, hubiera estado bueno también. Sí. No sé. Bueno, muy bien, vamos a compartir ahora esto que justamente, valga la redundancia, posteaba Florencia Vaz, la esposa de Ricardo Darín. Fíjate lo que citó en las redes sociales. Prime Video y Argentina 1985 dice con la frente bien alta. Siempre. Siempre es lo que puso ella. Así que la verdad, impresionante este posteo que dice mucho, ¿no? Y dice mucho de hasta dónde llegamos, chicos y chicas, con esta película. Que la verdad no tiene tanto presupuesto, pero sí habla de un tema que, como decían ustedes, va a quedar por el resto quizá de la eternidad, porque es un tema que realmente ahora que se esté debatiendo y que se muestra en las secundarias, te enseña. Yo todo esto lo fui aprendiendo de grande también, y que los chicos ahora de 10, 12 años ya sepan lo que sucedió en 1985, me parece un gran acierto. Así que bueno, orgullosos y orgullosas en este programa, por supuesto, con Argentina 1985. ¿No? Pero por supuesto, claro que sí, vamos a seguir hablando de esto. Por supuesto. Vamos a seguir hablando, pero ahora vamos a abrir la ventana. ¿Le parece, señor director Ariel?